donde falleció un hombre de 50 años. Por los vecinos fue retirado del lugar, pero lamentablemente perdió la vida en el hospital Gaylac. Dicen los que se encontraban en la zona que se escuchó una fuerte explosión, hará aproximadamente una hora. Cuando el hombre llegaba de trabajar, se encontraban en la vivienda, una vivienda muy precaria, como ustedes pueden apreciar. Es una zona oscura, un callejón, se llama el Callejón Rivas. Estamos casi en la intersección con Lavalle, en el Algarrobal, el departamento de Las Heras. Acá, decíamos, se encontraba entonces los tres hijos menores del hombre, de 17, 14 y 8 años, cuando el hombre llegaba de trabajar, y se escuchó una fuerte explosión según los vecinos. Inmediatamente la vivienda comenzó a arder. Y se hicieron presentes los bomberos del cuartel central, bomberos de Las Heras, bomberos voluntarios del departamento de Las Heras y también defensa civil de este departamento con el apoyo hídrico del municipio. Ya se ha sofocado el fuego, los jóvenes, los adolescentes están bien, afortunadamente lograron salir, pero el hombre, si bien fue rescatado por los vecinos y Silvia, llevado rápidamente al hospital Gaylac, llegó sin vida. Sí, Julián. ¿se sabe si era una casa con gas natural, si puede haber sido por el contrario un accidente con una garrafa? Podría haber sido con una garrafa, según nos decían, o un desperfecto eléctrico también. Obviamente los bomberos estaban hasta hace algunos minutos revisando la zona, pero está totalmente sin luz este callejón, estamos siendo alumbrados por algunos vehículos, así es que es imposible hacer un relevamiento en estos momentos para Claro. decirles cuál fue el motivo de esta explosión. Seguramente mañana tendremos mayores detalles. Los Lo tres. que podemos decir es que la vivienda está solitaria, es una zona de campo. Enfrente sí hay algunas que otras viviendas, pero bastante distanciadas una de otras. Podría haber sido una garrafa. Otra novedad es que se hicieron presente personal de investigaciones de la policía de Mendoza porque se está poniendo a partir de estos días en procedimiento que sean investigados todas las muertes en los incendios para ver si realmente han sido una muerte por el monóxido, por el humo o por el fuego o por si ha sido un homicidio. Esto es una implementación que nos comentaba la policía de Mendoza que se ha puesto en marcha por estos días. Bien, Silvia, decías que los hijos, los tres estaban en el momento o al momento del incendio, estaban con su papá, pero Sí. afortunadamente los tres están bien, fuera de peligro o están siendo asistidos. Sí. No te escuché bien esa parte. No, no, se encuentran acá, se encuentran acá, estamos a algunos metros de distancia de ellos, Sí. obviamente no nos vamos a acercar por respeto, está toda la familia cercana a nuestra y están también los chicos menores de edad Silvia, presentes, así es que no han tenido heridas de consideración. ¿cerca de qué hora decís que fue esto? Aproximadamente hace una hora, Julián. Bien, bien. Claro, O es sea, un reciente. rato antes de las Cuando el 20 hombre horas. regresaba de trabajar, claro. Claro, y escucharon una Cuando el fuerte. hombre llegaba de trabajar. Sí. Se escuchó una fuerte detonación, una fuerte explosión, que como decíamos podría haber sido una garrafa, como bien decías, algo que tenga que ver con un artefacto eléctrico, algún desperfecto en la Con una vivienda. estufa. Lo cierto es que las llamas, una estufa, probablemente, las llamas inmediatamente consumieron la vivienda, está sofocado ahora el fuego, ya se apagaron las llamas y también se hizo el enfriamiento correspondiente, aunque todavía a mis espaldas queda un camión de bomberos que se encuentra realizando las últimas tareas y hay gran presencia policial también porque es una zona Silvia, que nos comentaban quizás un poco insegura. ¿cómo Sí. quedó la casa? ¿Completamente inhabitable o fue algo que se pudo apagar más o menos rápido? Pudimos ingresar solamente hasta la entrada por una cuestión de que los bomberos por seguridad no nos dejaron pasar y yo creo que ha quedado inhabitable por lo menos en el sector frontal, el sector donde nosotros pudimos ver que aparentemente es el lugar donde habría comenzado el fuego. Claro. Y como te decía, es una vivienda precaria y inmediatamente ardió. Yo creo que sí ha quedado inhabitable. No te podría decir con exactitud porque no he podido recorrerla, pero la parte principal, la parte más importante, cocina, Bien. comedor, ha quedado inhabitable. Bien. Bueno, los chicos también irán, ¿no?, dando su testimonio de qué fue lo que se vivió en ese momento y demás. La verdad que Seguramente. terrible, ¿no? Y desgarrador porque justamente la vida de un hombre, joven hombre de 50 años, que fue víctima de esto, que estarán determinando seguramente en las próximas horas cuál fue la causa. Gracias, Silvia. Eso mismo Sí. estaban investigando los policías de investigaciones y sí, se escuchan relatos desgarradores cercanos nuestros. Por ese mismo motivo te decía, hemos optado por no acercarnos por una cuestión de respeto con la Está familia. perfecto, por supuesto. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias.